Ay. Ay. ¿Qué pasa, bichito? Nada, nada. ¿Hay alguien ahí? No. Si alguien te dijera que hay una secta siniestra que nadie conoce, que domina el mundo. No, que está loco, ¿qué voy a pensar? Claro. ¿Por qué no me dejas ayudarte? ¿Por qué? ¿Por qué pensás que estoy loco? ¿Que tengo delirio de persecución? No, no me estás escuchando. No. Yo es la primera vez en mi vida que siento que... Vos ni siquiera te das cuenta. Sí, muchas gracias. Yo soy el que te presentó a Dimitri, ¿te acordás? Qué casualidad. No es casualidad. ¿En serio? Me habló mucho de vos. Es como un hermano. Siempre habla muy bien de mí. ¿Crees que vayamos a mi casa? La luz se quemó. Total, para lo que sirve. Si quieres ver algo, abrí la ventana. Por él no te preocupes. No puede hacer nada. Se lo tiene merecido el hijo de puta. Una vez me ató una silla para que escuchara cómo se encamaba con una tipa porque tenía un ataque de celos. ¿Y cómo pudo atarte? Fue antes de que se cayera de la escalera. Yo no pude hacer nada por ayudarlo. Pobrecito. ¿Y? ¿Te gustó? ¿Ella es ciega de nacimiento? Sí, sí. Sí, creo que sí, sí. Una vez hablábamos sobre los colores y me lo dijo.
No tenía la más puta idea sobre los colores. ¿Y el marido? ¿Un paralítico? Sí. No. Ese se quedó ciego después. ¿Después de qué? Después de casarse con ella. Mucho cuidado. Puede ser una trampa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Con quién hablabas? ¿Con nadie? ¿Cómo con pero nadie? ¡Pero con nadie! ¿Te oí? ¡Te juro que no hablaba con nadie! ¡Con nadie! ¡Au! ¡No me mientas! ¿Qué te pasa? ¡Te juro que no hablaba con nadie! ¡Puta que te mato! ¡Te mato! ¡No con nadie! ¿Con quién? Ellos quieren que me vuelva loco. Un loco no es peligroso. A un loco nadie le cree. ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Qué haces? ¿Pero dónde te metiste, che? No sé, que estábamos preocupados. Hasta la dueña de la pensión preguntó por vos. ¿Sí? Sí, bueno, ella quería saber si dejabas la pieza o no. Bueno, ¿qué carajo le importa si se la pago? Ah, bueno, no te pongas así. Lo que pasa es que la pobre no entiende nada. Vos desapareces, el griego también. ¿Cómo? ¿El griego? Claro, desapareció. Pero hace días ya, ¿eh? Y dejó la ropa, los cuadros, todo. ¿Y no averiguaron en la boda donde trabaja? Sí, pero no va por ahí tampoco. Si no le habrá pasado nada. ¿No te acordás lo que tomaba, no? Creo que habría que hacer una denuncia a la policía o algo, ¿no? ¿Pero qué te reí? ¿No le veo la gracia? No, no tiene gracia. Ninguna gracia. Qué linda cansada. Nadie me va a creer antes de que me mate. Y ni siquiera así. El mejor disfraz del diablo consiste en hacerle creer a la gente que no existe. Por eso la secta, que es su instrumento en este mundo, le hace creer a la gente que no existe. Qué miedo que tengo. Qué solo estoy. Juan. Che, perdóname que me meta, ¿no? Pero Norma está preocupada por vos. No sé, tiene miedo que... Ya sé, ya sé. Que me vuelva loco. Eso es lo que quieren ellos. ¿Ellos? Sí. Los ciegos. ¿Sigo? Todavía no sabe nada.